Muchachos, en el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo transferir los datos de guardado de una Nintendo Switch a otra. Es decir, si te has comprado una nueva Nintendo Switch, como es mi caso, que yo me he comprado una nueva Nintendo Switch OLED, te voy a enseñar cómo hacerlo de manera muy fácil y muy simple para que transfieras tus datos de una Nintendo Switch a otra. Eso sí, necesitarás internet. Así que vamos al lío y vamos a ver cómo se transfieren esos datos de usuario de tu nueva, bueno, de tu antigua Nintendo Switch a tu nueva Nintendo Switch. Además, te voy a dar algún tip que otro. Muchachos, lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, encender nuestra Nintendo Switch. Después, nos vamos al panel de ajustes. Acto seguido, buscamos gestión de datos. Una vez aquí, lo que haríamos será entrar en transferir datos de guardado. Aquí lo que tendríamos que hacer es tener otra Nintendo Switch, que yo quería traeros este tutorial con mi Nintendo Switch que se está arreglando. Y lo que tendríamos que hacer es, con la otra Nintendo Switch, entrar en este mismo menú. Si lo que queremos es enviar los datos de esta Switch a la otra Switch, deberíamos de darle a enviar datos de guardado. Y en la otra Nintendo Switch, recibir datos de guardado. De esta forma, lo que podemos hacer es transferir los datos de guardado de nuestros juegos. También desde aquí lo que podemos hacer es transferir los usuarios directamente de la otra Nintendo Switch en el caso de que no tengas ninguna cuenta y tengas partidas guardadas. De esta forma, lo que haces es recuperar todas esas partidas guardadas y no perderás nada de tu antigua Nintendo Switch. Lo que yo te recomiendo es que en esos usuarios en los cuales no tienes ninguna cuenta, es que crees una cuenta para poder subir los datos de guardado a la nube. Si has llegado hasta este punto del vídeo, lo que voy a hacer ahora es decirte una cosa que mucha gente no sabe, y es que muchos juegos de Nintendo no tienen gestión de guardado de datos en la nube. Por ejemplo, como puede ser con los juegos de Pokémon. Yo he perdido todas mis partidas de Pokémon y hasta que no recupere mi antigua Nintendo Switch no puedo recuperar mis partidas de Pokémon. Al igual me pasa con Animal Crossing, que es por eso por lo que no he subido nada de la nueva actualización. Bueno, pues nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Así es como se transfieren los datos de usuario de una Nintendo Switch a otra, que ya habéis visto que es muy muy sencillo. Por cierto, si queréis un vídeo de cómo gestionar los datos de vuestra Nintendo Switch para que tengáis bastante más memoria, me lo podéis dejar abajo en los comentarios, y también me podréis decir si queréis un gameplay de este grandísimo juego que he adquirido hace muy poquito, que estaba en oferta súper súper económico en la eShop, de Assassin's Creed 3 Remastered, que tiene una cosa curiosa que te voy a enseñar, pero no ahora, sino en el próximo vídeo. Así que nada más, muchachos, muchachas, nos vemos en el próximo vídeo, como siempre, aquí en Nintendo. Bye bye.